Tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, que ratifica el triunfo en los comicios del pasado 1 de julio para la gubernatura de Puebla de Marta Erika Alonso, el Partido Acción Nacional emitió un comunicado para celebrar el respeto de la voluntad ciudadana. El Comité Directivo Estatal reconoció la labor del TEPJF al ratificar a la abanderada de la coalición por Puebla al frente como la próxima gobernadora de la entidad, por lo que señaló que la resolución muestra que la democracia prevalece. Estamos convencidos que en México deben prevalecer la democracia y la independencia de las instituciones. El Comité Directivo Estatal pide a los partidos políticos que dejen a un lado los intereses personales y de grupo, así como rencores y revanchas, porque están seguros de que con Marta Erika Alonso, quien es la primera gobernadora del Puebla, vienen mejores tiempos. El Comité Estatal indicó que seguirán trabajando en el fortalecimiento de la democracia y promoviendo los «buenos gobiernos» para recuperar la confianza de los ciudadanos. Hoy triunfó la democracia. La resolución emitida por el @TEP/informa respeta la voluntad de los poblanos reflejada en las urnas el 1 de julio. Es tiempo de darle la vuelta a la página, de unir esfuerzos y trabajar por lo que verdaderamente importa. Puebla. pic.twitter.com/agcnpn1vip Marta Erika Alonso, @MartaErika, December 9, 2018. A través de su cuenta de Twitter, la dirigencia nacional del PAN reconoció la labor de los magistrados del TEPJF al ratificar el triunfo de la gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso, y agregó que el fallo abona a la credibilidad de las instituciones de México. Las y los poblanos decidieron el 1 de julio que Marta Erika fuera su gobernadora. El triunfo del PAN fue ratificado en el recuento de las actas por más de 100.000 votos. La resolución del tribunal es un triunfo de la democracia y del respeto a la voluntad popular en Puebla. Reconocemos la labor de los magistrados de la TEP_informa por haber ratificado el triunfo de Marta Erika como gobernadora electa.